Concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Y que esta ponencia y esta semana, esta quinta semana del comunicador católico, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenas noches con todos los 12 apóstoles que estamos aquí conectados en este Zoom. Agradecer nuevamente, en primer lugar, a Dios, que permite que estemos aquí, que nos ha dado esta mañana el don de la vida. También agradecer por la fe que nos regala a todos nosotros, por los dones y los sacramentos que cada uno de nosotros recibimos, en mi caso, por el orden sacerdotal y por esta alegría de compartir esta noche, esta primera ponencia. Y toda esta semana que sea un encuentro, no solamente con nosotros para ir llenando nuestra cabeza de conocimiento, sino llenando nuestro corazón, que es lo que dice este primer mensaje, y también un encuentro con Dios, con los hermanos, después de haber celebrado estos días tantas fiestas y solemnidades. Hemos celebrado la ascensión del Señor que nos mandó, vayan al mundo entero y anuncian. Después vino Pentecostés, ¿no? Con el fuego del Espíritu Santo. Después vino el centro de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, el misterio central. Y hace poco celebrábamos ayer la fiesta del Corpus Christi. Es decir, grandes fiestas, grandes solemnidades que nos invitan y nos deben renovar en el amor para poder dar inicio a estos días, pues, en los cuales vamos a sentarnos a reflexionar después de haber recibido tantas gracias y tantas bendiciones. ¿Qué significa esta misión que tiene el ser comunicador católico en medio de esta pandemia? Bueno, post-pandemia. Vamos entonces a compartir, quiero compartir. ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Excelente, cualquier cosa me avisa. Bueno, como saben, el Papa cada año da un mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este caso es el número 57, o sea, quiere decir que ya desde el Papa Benedicto, el Papa San Juan Pablo II, ya desde antes hasta Pablo VI, que comenzaron estas jornadas de oración y de reflexión por las comunicaciones sociales. Recuerden que la primera radio que salió al aire fue la Radio Vaticano, ¿no? Y que después la Iglesia ha ido en medio de toda de todas estas situaciones, dando, por así decirlo, pasos no tan grandes, yo creo que medianos y en algunos casos, yo creo que muy pequeños en torno al uso de todos los medios de comunicación social. Ya iremos explicando y viendo también de su experiencia las preguntas que tengan, por qué la iglesia, o por qué, no hablo de la iglesia, solo el papa, o los obispos, o los sacerdotes, o la monjita, sino iglesia como todos, es una responsabilidad de todos el involucrarnos y el estar en torno a la comunicación social. El título de esta 57 jornada es Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. ¿Dónde está esa cita, padre? Efesios 4:15. Efesios 4:15. Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. ¿Qué nos dice este documento? Primero, vamos a recordar, como ya le decía, que el Papa ha ido hablando en los anteriores, se puede llamar así, mensajes, una serie de reflexiones. Aquí lo comienza diciendo, después de haber reflexionado en los años anteriores sobre los verbos ir, ver, escuchar,
como condiciones de una buena comunicación. Es decir, el año pasado, 2022 fue escuchar, el 2021 fue ver y el 2020 fue ir, casi en plena pandemia, ¿no? Entonces, después del 20, 21, 22, ha ido utilizando, como ya ven aquí, los sentidos, el ver, el escuchar. Ahora dice, todos estos son condiciones para una buena comunicación. En este mensaje de la 57 Jornada Mundial de la Comunicación Sociales, quisiera centrarme en el hablar. Miren, estábamos hablando de ver, escuchar, ahora hablar, hablar con el corazón. Entendamos corazón no solo como el órgano, se puede llamar así, el músculo, se puede llamar así, central, donde funciona el centro del ser humano, donde está la sístole y la diástole, que los latidos. No solamente como un órgano, sino el corazón, como lo entendían los judíos, es el centro de la vida misma, el centro de la persona, ¿no? En el cual está, dice el Señor, en el libro de Oseas 4, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, ¿no? Recuerdan el pueblo que se había perdido, que había profanado, que había y se había ido con otros dioses, lo dice así el profeta, se había prostituido con otros dioses. Entonces dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. En el desierto es el signo de que el pueblo había estado 40 años, recuerdan en la misa de ayer, la primera lectura, purificando ese pecado de la idolatría que había cometido, que había fallado contra Dios y había buscado otros dioses, había ido tras los Baales. Entonces, el desierto es el lugar donde no hay nada y lo único que le queda es Dios. Le hablaré al corazón y volverá a ser mía. Ya no me llamará Baal mío o ídolo mío, sino me llamará esposo mío, amor mío, volverá a renovar el amor de la juventud o el primer amor. Entonces, no solamente habla del órgano, sino habla del interior de la persona, del centro de la persona, de lo que es la persona. Todo radica ahí, las emociones, los sentidos, la inteligencia, todo radica en el corazón como el centro de la vida. Tras habernos ejercitado en escucha, que fue el año pasado, que requiere espera, ciencia, así como la renuncia, firmar de todo, de modo prejuicioso, nuestro punto de vista, qué importante el Papa nos decía el año pasado, que tenemos dos oídos o dos orejas y una boca. Hay que callar más y escuchar más. Y quitar no solamente, una cosa es, ojo, oír, otra cosa es escuchar. Recuerda lo que le decía hace poco el señor ¿cómo se llama? Al escriba que le preguntaba, dime cuál es el mandamiento más importante. Shema, escucha Israel. Escucha Israel. No solo oye, sino escucha. Escuchar significa prestar atención. Significa poner todos los sentidos en esa persona y renunciar a nuestro modo prejuicioso de nuestro punto de vista. Miren, cuando nosotros encontramos a veces personas y queremos conversar con ellas, o a veces estamos hablando con alguien, cuando vamos a una dirección espiritual, a una conversación, es incómodo cuando uno está hablando y la otra persona, ni siquiera tú estás terminando de hablar, te corta y ya te quiere responder. Y entonces tú dices, pero ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Cómo puedes tener una respuesta si todavía no termino la idea? Entonces, uno de los problemas de hoy, decía el Papa el año pasado, es que no estamos escuchando.
No estamos escuchando. Podemos entrar, dice, en la dinámica del diálogo y el intercambio, que es precisamente la de comunicar cordialmente. Ahora, después de escuchar, viene el diálogo. Diálogo. Di, dos. Logos, la palabra entre dos. No solamente es escuchar, sino también es hablar y dejar que el otro hable. Por eso viene el intercambio, intercambio, que es precisamente, dice, de comunicar, comunicar, ¿no es cierto? Que comunicar cordialmente. Esta palabra cordial viene de cor cordis. ¿Y qué es cor cordis, padre? Corazón, corazón en latín. Cor cordis es corazón. Entonces, comunicar con el corazón, eso es lo que nos dice el Papa, o hablar con el corazón. Cuando uno habla de la cabeza o del, ¿cómo se llama?, del cerebro, llega solo a la cabeza. Pero cuando uno comunica una palabra del corazón, llega al corazón. Hay muchas palabras de nuestros maestros, de nuestros amigos, aún de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos, que se han quedado aquí en la cabeza o al oído, como dice, ¿se acuerda la semilla, que cae en tierra? Algunas se quedan en los oídos, otras pasan a la cabeza, pero muy pocas se siembran en el corazón. Eso es significar, comunicar cordialmente es comunicar al corazón. Comunicar al corazón. Hace tiempo me acuerdo que veía una película que se llamaba algo así como El Núcleo o El Origen, creo que se llamaba, ¿no? Era la idea de un, no tiene nada que ver con la fe ni todo esto, pero era que unos tenían que capturar a una persona y someterla a un sueño y a un subsueño, así hasta que le implantaran en la cabeza, supuestamente, una idea que fuera tan fuerte que llevara a esta persona a actuar según esa idea o esa frase que supuestamente su padre en el hecho de muerte se la dio a esta persona. Entonces, esa frase o esa idea no se implanta solamente en el recuerdo, en la memoria, sino es lo que está en el corazón. Por eso qué importante es cuando uno habla, como dice, de corazón a corazón, de corazón a corazón. Y justo estamos celebrando este mes, el día viernes celebraremos el 16, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso que nos recuerda, que tenemos un Dios que nos ama, que, como dice Gaudium et Spes, que trabajó con manos de hombre y amó con un corazón de hombre. Amó. Jesucristo, nuestro Dios, tiene un corazón que ama. Un corazón que ama, un corazón que está abierto, que está sangrando por nosotros. Y eso significa comunicar con el corazón. Comunicar cordialmente. Dice, porque el programa del cristiano, como escribió el Papa Benedicto XVI de grata recordación, es un corazón que ve. Hermoso. El programa del cristiano es un corazón que ve. Un corazón que ve. Qué hermoso es ver, como dicen, más adelante les pondré esa frase que dice el Principito, ¿no? Lo invisible al corazón, lo invisible a los ojos, se ve con el corazón. Qué bonito, el corazón que ve. Ese es el programa del cristiano. Por eso dice, para poder comunicar en la verdad y en el amor, ojo, no todo es corazón, corazón, ¿no? El corazón no solamente es la sede de las emociones o pasiones, también es la sede de un amor volitivo, se puede llamar así, de la voluntad, también es la sede de los deseos, o sea, es el centro de todo. Por eso,
para poder comunicar en la verdad y en el amor, es necesario purificar lo que antes decía el Papa cuando nos hablaba de quitar el prejuicio, nuestro modo prejuicioso, nuestro punto de vista. Aquí dice el Papa, es necesario purificar el corazón. Decía un sacerdote que era profesor de Derecho Canónico, el padre doctor en Derecho Canónico y doctor en Civil, el padre Cordero, que me enseñó, decía que Cristo pasa a los demás por medio de nosotros. Si tú eres, se puede llamar así, una persona triste, pasarás un Cristo triste. Si tú eres una persona alegre, pasarás un Cristo alegre. Si tú eres una persona optimista, pasarás un Cristo optimista. Si tú eres una persona pesimista, dice, y si ustedes son ignorantes de las cosas de Dios, también pasarán a un Cristo ignorante. Si ustedes conocen a Dios y tienen esa sabiduría, pasarán a ese. Es decir, nosotros transmitimos a Cristo, como lo que hoy decía las bienaventuranzas, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, ¿por qué yo no puedo ver a Dios? ¿Por qué yo no puedo a veces encontrar la verdad? ¿Por qué yo no puedo descubrir y desentrañar esta situación que estoy viviendo? Bueno, comienza por limpiar tu corazón. El problema está ahí. El problema no está afuera, el problema está dentro. Y a veces le echamos la culpa, no, que el mundo en que vivimos, que la presidenta, que los ministros, que el párroco, que los obispos, que no sé cuánto. El problema no está afuera, el problema está dentro de mí. Solo escuchando y hablando con un corazón puro, yo solo limpio de corazón, podemos ver más allá de las apariencias, lo que los ruidos confusos, que también en el campo de la información no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos. Recuerda cuando Saúl fue a buscar al rey, y entonces Samuel, perdón, fue a buscar al rey para reemplazar a Saúl, y entonces va a la casa y le dice, tráeme a tus hijos. Trajo al mayor, más alto, fuerte, y él pensó, Samuel, ese es, porque necesitaban un guerrero, y Dios le dijo, ese no es. Y así pasó el segundo, también el tercero, y pasaron todos sus hijos, y entonces le dijo, ya no queda nadie, solo queda el más chiquito de todos, el menor que está pasteando las ovejas. Dijo, tráelo, si no lo traes, no podremos comenzar la comida. Fueron y lo trajeron, era un muchachito de buena apariencia, era el rey David. Y Dios le dijo, ese es, úngelo, él es el futuro rey de Israel. Entonces Samuel dijo, pero es un pequeño. Recuerda que Dios no mira las apariencias, sino Dios mira el corazón. Qué importante es en medio de este mundo, en medio de tantas noticias que recibimos, todos los que estamos metidos en las redes, todos los que estamos metidos en todo eso, a veces perdemos el tiempo compartiendo o mandando cosas que al final no discernimos, no le quitamos. Discernir significa, recuerda lo que hacen los que van a construir un edificio, agarran la arena y le ponen una cerniz y comienzan a moverla y toda la basura y las piedras grandes se quedan ahí y solo pasa la arena fina. Eso significa discernir, sacar, ¿no es cierto?, todo aquello que no es la verdad. Pero para eso necesitamos escuchar con el corazón, y para escuchar con el corazón necesitamos purificar el corazón y quitarnos toda esa complejidad del mundo en que vivimos. ¿Cuántos de nosotros a veces en los grupos parroquiales o en las hermandades o en donde estamos con la comunicación? Pero padre, es que él, es que ella, y comenzamos a hablar. Le digo, miren, el problema
tuyo es que usted tiene un prejuicio con esa persona. Y cada vez que se refiere a esa persona, siempre sale lo negativo. Tiene que sacar, purificar, limpiar su corazón para poder ver cómo Dios lo ve a esa persona, no como usted pretende verlo. La llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente nuestro tiempo, tan propenso a la indiferencia y a la indignación. Recuerden que decía la Madre Teresa de Calcuta que el peor mal del mundo en que vivimos, le preguntaron un día cuál es el peor mal, pensaron la pobreza, el hambre, el SIDA, el cáncer. Dijo, no, la madre, ninguno de esos. Entonces, ¿cuál es el peor mal? La indiferencia, la indiferencia. En medio de un mundo indiferente que lo hemos vivido en plena pandemia, cuando decían que teníamos que encerrarnos, lo primero que hacía la gente es comprarse los papel higiénico, y recuerdo que no había para nadie, todo tenía acumulado, parecía que esto se iba a acabar, el mundo parecía esa película de los zombies que todo el mundo se agarra y era terrible, pero en el fondo era un signo de esa indiferencia, primero yo, segundo yo, los demás no me importa. Y era, en cierta manera, si el otro se contagia, yo también me contagio. No es que tengo que pensar en el otro, porque si el otro está bien, yo también estoy bien. Y la indignación, hoy, en un mundo en que vivimos que hay mucho, recuerdo cuando estuvimos hace mucho tiempo, en 2011, miren, en Madrid, en la JMJ, había los indignados que paseaban por la Puerta del Sol, allá justo cuando llegó el Papa Benedicto, que todavía estaba vivo en la jornada. Había marchas y hay un grupo de los indignados. Igual, hoy estamos nosotros en nuestro país. No estoy diciendo que haya reclamos válidos, sí, pero también hay un diálogo, pero hay gente que tiene un rencor, un resentimiento, un encono terrible, que enfrenta hermanos con hermanos y genera luchas y violencia. Vivimos en un mundo así, indiferente y un mundo indignado. A veces, sobre la base de la desinformación, queridos hermanos. Hay una frase terrible que escuchamos siempre. Miente, 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 que algo queda. Que falsifica e instrumentaliza la verdad. Cada vez que uno entra a las redes, uno entra al WhatsApp, o al Facebook, o al Instagram, o al Twitter, o a todos estos, o en la televisión, vemos que todo esto está confuso porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, y a veces uno ya no sabe a quién creerle, porque falsifican y utilizan la verdad a su manera. Y vemos que lamentablemente el poder, o cómo están en el poder, acomoda la verdad a su beneficio. Terrible, terrible todo esto que está pasando. Por eso hoy más que nunca tenemos que hablar con el corazón e interpelar a este tiempo. ¿Cómo recuerdan quién hizo eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista salió y habló en el desierto y comenzó, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados. Comunicar cordialmente es el primer subtítulo de esta carta, ¿no? Comunicar cordialmente, ¿qué significa? Ahora nos va a explicar el Papa. Quiere decir que quien nos lee, ojo, también hay una forma de leer las personas, los gestos, la mirada, la sonrisa. Hay personas que nos leen y está muy bien que nos lean, que nos lean, que nos vean cómo somos. O nos escucha, capta nuestra participación en las alegrías y en los miedos, en las esperanzas y en los sufrimientos de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Qué hermoso, como dice el Papa hoy día, que los sacerdotes olamos, huelan, huelan a oveja, que sientan, que experimenten, que cuando la gente nos vea, a un comunicador, a un pastor, a un líder, a un catequista, lo que donde usted está, puedan experimentar, puedan comunicar, puedan captar en sus gestos, en su voz, en la palabra, en la entonación, las alegrías y los miedos, las esperanzas y los sufrimientos de los hombres. O sea, que tú sepas transmitir con tu propia vida, con tu propio testimonio, comunicar lo que sienten los que experimentan. Lamentablemente, hoy hay muchas técnicas que utilizan gente experta y estos para engañar a la gente.
los políticos, muchos de estos coaches y tantas cosas, les enseñan a mentir, y la gente les cree, pero necesitamos gente que nos hable con el corazón, pero en la verdad, y que podamos captar, ¿no? Que le enseñemos al pueblo y a nuestra gente a captar, ¿no? Todo lo que las personas transmiten y no nos confundamos, porque mucha gente viene como ovejas, lobos vestidos de ovejas. Jesucristo resucitado les habla con el corazón, acompañando con respeto el camino de su dolor, proponiéndose y no imponiéndose. Importante, él se acerca. Aquí va a dar la cita de los discípulos de Maús. Propone, no impone. Ojo, propone, no impone. Esa es la fe. La fe hay que proponerla, no imponerla. La fe respeta la libertad, abriéndole la mente con amor. Ojo, con amor. No obligando, no, tú tienes que creer, tienes que hacer esto, porque no. Con amor, tratar a la gente con amor. Lo digo desde los comunicadores, con amor. Y con amor a la comprensión del sentido profundo de lo sucedido, lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús. De hecho, ellos pueden exclamar con alegría cuando dicen, ¿no?, que el corazón les ardía en el pecho mientras él conversaba con ellos a lo largo del camino y les explicaba las escrituras. Qué hermoso cuando una persona te habla. No solamente a la cabeza o al oído, sino al corazón. Las palabras de nuestros padres, de nuestras madres, de tantos sacerdotes, amigos, laicos, cuando nos llevaron a un retiro, personas comprometidas con Dios. Yo recuerdo que de joven hice un retiro y ese retiro me hablaron no solamente a los oídos o a la cabeza, sino al corazón. Y fue eso lo que me convirtió a Dios. Y fue lo que yo me acerqué más al Señor y comenzó mi camino de conversión. Por eso, qué importante es hablar al corazón, qué importante, como Cristo, hablar al corazón, no solamente a la cabeza, no solamente llenarlo de ideas, sino hablar al corazón. Hay frases, hay palabras, no son muchas, son pocas en nuestra vida, que han llenado nuestro corazón y que siempre la recordamos. Bueno, la palabra de Dios por excelencia es una palabra que siempre llena nuestro corazón. Sigamos entonces con el estudio. En un periodo histórico marcado por polarizaciones, lo que señala el Papa, hoy lamentablemente se vive en el mundo las ideologías, los partidos políticos, guerras, estoy con este, estoy con el de acá. Muy marcadas y contraposiciones que lamentablemente la comunidad eclesial no es inmune. En la iglesia también, lamentablemente hoy se habla de izquierda, de derecha, de tradicionales, de conservadores. Lamentablemente decimos, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y Pablo dice, ¿qué acaso Pedro, Apolo, yo te hemos redimido? Cristo te ha redimido, tú no eres ni de uno, tú eres de Cristo. Lamentablemente hoy hablamos de polarizaciones. El compromiso por una comunicación con el corazón y con los brazos abiertos, a propósito les he puesto ahí un corazón con los brazos abiertos, no concierne exclusivamente a los profesionales de la información, sino que es responsabilidad de cada uno, de todos, aquí, de los que están participando. No solamente hay personas que tienen que ver con la comunicación, sino hay personas de varios parroquias y que no necesariamente es para los profesionales, sino para todos. Todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad. Qué importante esto. Esta palabra tan hermosa, la verdad. Pero no tu verdad, no su verdad, sino lo que dice San Agustín, la verdad verdadera. ¿Y quién es la verdad verdadera? Cristo. Cristo es la verdad verdadera. Y otra cosa importante aquí, hacerlo con caridad. Qué importante, recuerda lo que decía un filósofo. Lo que me vas a decir, ¿es verdad? Tres filtros, ¿es verdad? No, bueno, mira, me han dicho, me han contado, lo he visto, no. ¿Es verdad?
Si es un chisme, si es algo que te contaron, no es verdad. Recuerdo que hace tiempo venía a mi despacho una persona, padre, es que quiero decirle algo, es muy importante, es algo muy delicado que tiene que ver con usted. Muy bien. Primero le dije, lo que me vas a contar sobre mí es verdad, tú lo has visto, sabes que es verdad. No, pero es que una hermanita me contó que usted, pero no, no, ¿estás segura que lo que vas a decir es verdad? Segundo, lo que me vas a decir, ¿me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a hacer mejor? Bueno, creo que no. Y por último, ¿vienes a decírmelo con caridad, con amor, para que yo cambie, me convierta? ¿O vienes a remover una herida, a sembrar cizaña o hacerlo con... No, pero es que ustedes no escuchan, no entienden. Bueno, si no pasa por la verdad, por la bondad o la caridad, y quieres ayudarme, entonces no lo digas. Por eso estamos llamados a buscar así la verdad. Mucha gente dice, no, yo soy así, yo soy el sincerote, yo, y a mí me tienen que aguantar porque yo la verdad, sí, pero lo dices sin caridad. Y en vez de ayudar a la persona, te la traes abajo, la destruyes, le haces daño. ¿Cuántas personas hemos conocido? Yo he tenido a lo largo de la formación de sacerdotes peruanos, españoles, de todo tipo. Nuestros hermanos españoles, que hay santos sacerdotes, muchos de ellos han sido mis maestros, habían algunos que eran así, muy, muy españoles, muy europeos, y ¡juá! Te mandaban, la verdad, sin caridad, y era muy duro. Claro que nos enseñaron y nos formaron, pero si la caridad o el amor o la verdad no viene con caridad, a veces puede causar mucho daño. Con esto no nos obvia de decir la verdad. Ojo, hay que hacerlo con caridad. A veces el hablar amablemente abre una brecha incluso en los corazones más endurecidos. Compartí hace poco con un sacerdote amigo que está pasando un problema en su parroquia y le decía, mira, yo estuve en esa parroquia. No eres el primero que estuvo en esa parroquia. Y cuando yo llegué también tuve ese problema que tú tuviste. Un grupo de chicos no estaba de acuerdo con el padre anterior y hizo protestas. ¿Y qué hiciste? Bueno, lo que yo hice fue llamarlos, hablarles con cariño, tratarlos bien y poco a poco me lo fui ganando. Nunca lo boté de la parroquia, nunca lo boté de la parroquia, sino los acogí con cariño. Y poco a poco fueron haciéndose mis amigos. Lo fui ganando para el Señor. Por eso, qué importante es tratar con amabilidad. Aún los corazones más duros se abren. Lo experimentamos en la convivencia cívica, en que la amabilidad no es solamente cuestión de buenas maneras, sino de un verdadero antídoto contra la crueldad. Dice que una gota de miel atrae más que una gota de hiel, ¿no? Lamentablemente, dice el Papa, puede envenenar los corazones e intoxicar las relaciones. La necesitamos en el ámbito de los medios para que la comunicación no fomente el rencor, que exaspera, genera rabia, lleva al enfrentamiento, sino que ayuda a las personas a reflexionar con calma, a descifrar con espíritu crítico y siempre respetuoso la realidad en la que viven, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo que fui a cambiar mis lentes en una avenida donde hay un montón ¿cómo se llama? De gente que vende, de puestos donde venden, te miden la vista en todo el mundo, venga acá, venga acá, te jalando acá, venga acá. Y no sé cómo una persona dijo, padrecito, mire, venga acá, lo atendemos, siéntese acá, le servimos una agüita, y mire, acá lo van a atender, tu ticket yo lo llevo, acá le va a medir, ya le midieron, venga, lo llevo para acá, donde el doctor le va a explicar, y acá le va a sacar. Y yo me sentí... No sé si era la medida o no era la medida, sí, pero me atendieron tan bien que a partir de ese día regreso. Regreso siempre a esa óptica. Porque hubo alguien que me trató bien, me trató muy bien. Y una de las cosas que yo también veía de mi experiencia como sacerdote, cuando era todavía laico como ustedes, en mi parroquia, ya saben que yo soy de Tumbes, había
muchos sacerdotes que llegaban y pasaban y pasaban, y muchos sacerdotes muy buenos, muy preparados, muy teólogos, muy que predicaban muy bien, pero había un sacerdote bajito, como yo, cholito del norte, y él se llamaba el padre Pepe Seminario. No era una eminencia sus discursos, pero era un cura que siempre te trataba con cariño, te trataba bien. Recuerdo que éramos los acólitos y terminamos de aprender, muchacho, vamos a tomar un jugo, vamos, muchacho, ayúdame acá, vamos. Se quedaba con nosotros a tomar un jugo, conversaba con nosotros, siempre con amabilidad. La gente cuando venía la trataba con cariño. Nunca la gente recibía de él un no. Siempre sí. Y por decir sí a todo, siempre se metía en problemas porque se comprometía con tantas cosas. Pero era un cura bueno, un cura que siempre trataba con amabilidad. Recuerdo que después de muchos años que estuvo ahí, el día que lo cambiaron de la parroquia, uy, la gente lloró, la gente reclamó al obispo porque se lo llevaban. Recuerdo que vino el alcalde, vinieron los congresistas, vinieron todas las autoridades. Nadie le decía, pero a todos, todos lo conocían, todos conocían al padre Pepe. Bueno, el padre Pepe falleció cuando yo tenía un año, 3 meses de sacerdote. Recuerdo que falleció acá en Lima, le dio un cáncer. Y me acuerdo que le di mi alba y mi casulla, de recién ordenados, ¿de acuerdo? Entonces, pero vemos siempre personas que nos marcan, sacerdotes, laicos. Qué importante es tratar con amabilidad. Y así puedes abrir el corazón, como dice, puedes, en este caso, ayudar a que se venzan, de cierta manera, estas relaciones. Estos corazones que a veces se envenenan o están intoxicados con toda esta situación que vivimos hoy más que nunca. Seguimos, queridos hermanos. Al final vamos a tener tiempo para las preguntas. El otro subtítulo es la comunicación de corazón a corazón. Basta amar bien para decir bien. Qué frase tan hermosa. Aquí el Papa propone a San Francisco de Sales. Uno de los ejemplos más luminosos y aún hoy fascinantes de hablar con el corazón está representado en San Francisco de Sales. Saben que él es el doctor de la iglesia, el doctor de la dulzura, pero dice la historia que era un hombre que tenía un carácter fuerte, o sea, era un poco renegó, más que un carácter fuerte, era un poco renegó. Dice que cuando cuenta la historia, la tradición no sé si era verdad, que cuando le fueron a hacer la autopsia después que murió. Dice que tenía el hígado chiquitito, todo así pequeñito, que con todas esas renuncias y eso, el hígado se le fue achicando. Pero bueno, el doctor de la iglesia, a quien he dedicado recientemente la carta apostólica, Totum Amoris Est, ¿no? El amor es todo, con motivo de los 400 años de su muerte, ¿no? San Francisco de Sales, dice, en el centenario de su proclamación, como patrono de los periodistas, él es el patrono de los periodistas católicos, por parte del Papa Pío XI, con la encíclica Rerum Omnium Perturbationem. Intelecto, así mira cómo lo llama el Papa, intelecto brillante, era un hombre sabio, era un doctor, escritor, escribió muchas obras espirituales, ¿no? Teólogo de gran profundidad, teólogo de gran profundidad. Francisco de Sales fue obispo de Ginebra al inicio del siglo XVII, en años difíciles, marcados por las disputas con los calvinistas, eran herejes, ¿no? Y le tocó ser obispo de Ginebra, que estaba totalmente llena de herejes. ¿Y cómo los convirtió? Con su cariño, con su amor, con su dulzura. Dice que él agarraba pequeños, ¿cómo se llama? Escribía recortes, pequeños mosquitos, como llamamos ahora, o frases, y los dejaba y las repartía en las casas de las personas, venían a la iglesia, rezaba el rosario. Con mucho amor se ganó y convirtió almas, ¿no? Hoy, ¿cuán necesitados estamos de eso? Lamentablemente, muchos de nosotros, sacerdotes,
o diáconos, o seminaristas, o vicarios, o párrocos, o laicos, o obispos. A veces también somos muy renegones, somos muy cascarrabias, y en vez de acercar a la gente a Dios, la alejamos. Qué hermosa propuesta para un comunicador que sea un hombre de amor, un hombre de mansedumbre, como dice el Señor. Y recuerden que a Francisco de Sales no le fue fácil, tenía un carácter muy complicado, pero supo en medio de todo eso, con la gracia de Dios, lógico, el esfuerzo, pero la gracia de Dios, transformar eso que para él era una debilidad en una fuerza para convertir corazones a los demás. Adiós. ¿Qué más radica aquí? Su actitud apacible, ¿no? Su humanidad. Su disposición a dialogar pacientemente con todos. Qué importante, ¿no? A veces nos rodeamos de gente que piensa como yo, mi grupito, mi manchita, en la parroquia, no, con todos, especialmente con quien lo contradecía. Qué hermoso. Con la gente que me contradice, en vez de rechazarlos o alejarlos, yo estoy ahí, los busco para hablar con ellos. Lo convirtieron en un testigo extraordinario del amor misericordioso de Dios. Se dice que había una vez, no era este santo, el santo cura de Ars. Él era, pues, un sacerdote de un pueblito, muy famoso por sus confesiones, por su prédica, y dice que una vez, en el año, pues, él vivía, estaba la Revolución Francesa, los eruditos, los enciclopedistas, fue uno de ellos a dejar mal parado al cura de Ars. Y va para escucharle la homilía y para criticarle, hablarle de su erudición contra este sacerdote. Y entonces dice que se fue a Ars y volvió después a París. Y sus amigos le dijeron: "Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lograste vencer a ese cura que no sabe, que no conoce, burlarte de él?" Y entonces le dije: "Yo fui", dice, "a criticar ese, y yo no creía en Dios, pero ahora he visto en un hombre a Dios, en un hombre a Dios, por todo lo que transmitía". Qué hermoso ver en una persona que transmite esa gracia y ese amor de Dios a Dios mismo. Por lo demás, una de sus afirmaciones más célebres: el corazón habla al corazón. Qué hermoso. El corazón habla al corazón. El corazón habla al corazón. Ha inspirado a generaciones de fieles, entre ellos San John Henry Newman, famoso cardenal Newman, que le eligió como lema: "Cor ad cor loquitur", el corazón habla al corazón. Basta amar bien para decir bien. Era una de sus convicciones. Ello demuestra que para la comunicación nunca debía reducirse a un artificio, ¿no? Hoy muchos dicen: "Sí, bueno, yo también". El mes pasado me metí un curso de marketing, de publicidad, que demoró no sé cuánto, ni lo terminé. Es verdad, no es ayuda, es un medio, pero no hay que reducirlo a una estrategia de marketing, como diríamos hoy, sino que tenía que ser el reflejo del ánimo, la superficie visible de un núcleo de amor invisible en los ojos. Para San Francisco de Sales es precisamente en el corazón, y por medio del corazón, donde se realiza ese sutil e intenso proceso unitario en virtud del cual el hombre reconoce a Dios. Es decir, todos los medios que utilice son bonitos y son buenos, pero son medios. Todo parte de lo que tengas en el corazón. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice: "Un hombre vale lo que vale su corazón". O sea, busquemos lo esencial y lo que la gente quiere. Y lo que el mensaje, no solamente nos quedemos en lo exterior, en los medios, sino vayamos a lo esencial, que es el corazón, y por medio del corazón, donde se realiza el sutil e intenso proceso unitario, en el cual se une Dios con el hombre, donde reconoce el hombre a Dios y lo da a conocer a los demás. Aquí he puesto una frase también muy bonita del Principito que dice: "Solo con el corazón se puede ver bien lo esencial. Es invisible a los ojos". Voy avanzando un poco más rápido, ya estoy casi por terminar, porque al final habrá preguntas. A partir de este criterio, que es el más importante, del amor, y a través de sus escritos y del testimonio de su vida,
El Santo Obispo de Ginebra nos recuerda que somos lo que comunicamos. Qué hermoso. Somos lo que comunicamos, ¿no? Ayer hablábamos de la Eucaristía, que nosotros nos alimentamos de Cristo y somos lo que comemos, ¿no es cierto? Acá estamos hablando, somos lo que comunicamos. Una lección que va contracorriente hoy en el tiempo en que experimentamos, sobre todo en las redes sociales. La comunicación es terrible y grande y fuerte por todas partes. Frecuentemente se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. ¿Ah? Facebook es el libro de las caras, el rostro, no face, ¿no? Rostro, cara, libro o álbum, se puede llamar así, ¿no? O sea, como quiere que querríamos ser y no como somos. Siempre publicamos aquí comiendo, aquí paseando, aquí no sé cuándo, acá, pero nadie pone estoy triste, estoy deprimido, no tengo que comer, ¿no? No, solo para cómo querríamos ser y no cómo somos realmente. Y aquí dice esa frase tan hermosa, somos lo que comunicamos. Y aquí al costado de esa frase dice, comunicamos lo que somos. Hay mucha gente que es experta en temas de todo tipo, hoy hablan de influencers y estas cosas. Y bueno, ahí uno más o menos va viendo lo que mira, lo que hace, y ahora pues uno por medio del Facebook o del Instagram, siguiendo, uno va sacando su línea, ¿cómo es esta persona? Por eso es que importante es la comunicación, no instrumentalizarla, sino mostrar, dice, no como nos querríamos ser, sino cómo somos nosotros realmente. Sus escritos, observó San Pablo VI, suscitan una lectura sumamente agradable, instructiva, estimulante. Si vemos el panorama de la comunicación actual, no son precisamente, pregunta, no son precisamente estas características las que debería tener un artículo, un reportaje o un servicio radiotelevisivo o un post en las redes sociales. ¿Para cuáles son esas características? Primero, que sea agradable, ¿no? No me vas a poner malas noticias, ya estamos cansados de malas noticias, algo agradable. Algo que instruya, no cualquier tontería que dijiste, que instruya y que forme. Y algo también que te anime, que te estimule, una frase, una lectura del Evangelio, algo que te estimule. Qué importante es esto, lo que habla el Papa San Pablo VI de los escritos de, como hablábamos, del obispo de Ginebra, ¿no? Agradable. San Francisco de Sales, agradable, instructiva y estimulante. Tres características importantes. Revisa tus posts, tus noticias, tus artículos, tus reportajes, si son agradables, si son instructivos y si son estimulantes. Seguimos. Hablar con el corazón en el proceso sinodal. Este es un tema importante, ya que dentro de algunos meses, en octubre, ya comenzaremos con el sínodo de la sinodalidad. En la iglesia, dice el Papa, necesitamos urgentemente una comunicación que encienda los corazones, es decir, un nuevo Pentecostés, que sea el bálsamo sobre las heridas e ilumine el camino de los hermanos y las hermanas, ¿no? Estamos en un proceso de pospandemia que nos ha revelado, lamentablemente, todas las cosas, ha salido todo lo bueno, pero también ha salido todo lo malo. Y un sueño, dice el Papa, sueño una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar nuevas formas, modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en el tercer milenio. Entonces, qué importante es lo que el Papa pide, un nuevo Pentecostés, una comunicación guiada no por lo que uno u otro dice, sino por el Espíritu Santo, que sea profética, que nos muestre lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere, y que podamos encontrar esas formas para poder tener un anuncio maravilloso. Y por último, en este subtítulo, dice, una comunicación que ponga en el centro, importante, la relación con Dios y con el prójimo. Eso debe ser el centro de la comunicación. La relación con Dios y con el prójimo, especialmente el más necesitado, que sepa encender nuevamente el fuego de la fe,
no resentimiento, rencor, sino la fe. En vez, lo que hizo el Papa, de preservar cenizas de una identidad autorreferencial. Aquí habla de aquellas ideologías o pensamientos que se han quedado encerrados entre cuatro paredes y que no nos ayuda a salir. Una comunicación cuya base sea la humildad, nuevamente habla aquí en escuchar, y la parresía. ¿Qué es parresía, padre? La valentía es lo que tuvieron los apóstoles después de Pentecostés, la valentía de hablar. Que no se pare nunca la verdad de la caridad. Volvemos a un tema muy hermoso. La verdad de la caridad, unidas, unidas. Porque te quiero, porque te amo, te digo la verdad, pero sé decirlo. La verdad con caridad. Vamos ya con el último subtítulo. Desarmar los ánimos promoviendo un lenguaje de paz. Un lenguaje de paz. Aquí hay una frase hermosa que dice del libro de los Proverbios, una lengua suave quiebra hasta un hueso. Una lengua suave quiebra hasta un hueso. Hablar con el corazón, cuando una persona te habla con el corazón, por muy duro que seas, te abre su corazón, te quiebra, porque experimentas y ves esa persona ha abierto su corazón. Hablar con el corazón es hoy muy necesario para promover una cultura de paz allí donde hay guerra, para abrir senderos que permitan el diálogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad causan estragos. Recuerdo lo que decía San Francisco de Paz, de Asís, ponga paz donde hay guerra, ponga amor donde hay odio, ponga reconciliación donde hay enfrentamiento. Hazme un instrumento de tu paz. Qué hermoso es hoy hablar con el corazón en medio de un mundo que está lleno de guerra. Buscar una cultura de paz ahí donde hay guerra. Necesitamos entonces comunicadores dispuestos a dialogar, a escuchar al otro, comprometidos a favorecer un desarme integral. No solamente desarmarnos de las armas, de las bombas, de las pistolas, metralletas, sino desarmarnos también de nuestros rencores, resentimientos, que se esfuercen por desmantelar la psicosis bélica que se mide en nuestros corazones. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Es de dentro del corazón donde está el rencor, el odio, los resentimientos, la lujuria, la maldad. Es el corazón del hombre. Eso es lo que tienes que sacar. De ahí tienes que sacar, de ahí tienes que limpiar. No esperar que los rusos dejen de bombardear. Si tú estás en tu casa gritando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, habla mal del párroco, habla mal del vicario, habla mal de la gente, están metiendo bombas. Cada vez que yo digo, cuidado con hablar mal del sacerdote o del párroco, porque tú al hablar estás poniendo una bomba dentro de esa parroquia y estás rompiendo, estás destruyendo. Por eso dice, sanidad en nuestros corazones, como exhortaba proféticamente San Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, la paz verdadera puede apoyarse únicamente en la confianza recíproca. Una confianza, ¿no? Que es confiar en el otro. Cuando se quita la confianza, solamente escuchaba por ahí que decía que da la fianza, el pagar. Una confianza que necesita comunicadores no ensimismados. No, es que yo me parece que a mí, no, sino audaces y creativos, dispuestos a arriesgarse para hallar un terreno común donde encontrarse. Perdón, perdón, ya vamos terminando. He aquí, dice, que ha de rechazar toda retórica belicista, así como cualquier forma de propaganda que manipule la verdad, desfigurándola por razones ideológicas. Se debe promover, en cambio, en todos los niveles una comunicación que ayude a crear condiciones para resolver las controversias entre los pueblos, comenzando también por nosotros. Cuidado con compartir cosas, estas noticias falsas o comentarios o cosas que no ayuden, no solamente a nivel mundial o mensajes, sino también en tu parroquia, en las redes que tú usas, en tus diálogos, en tus conversaciones, buscar la paz. En cuanto cristianos sabemos que es precisamente la conversión, y aquí, ¿de dónde radica, Padre, esta paz? La conversión del corazón, la que decide el destino de la paz, ya que el virus de la guerra procede del interior del corazón humano. Es de dentro del corazón humano donde comienza todo este problema,
no solamente está fuera, está dentro del corazón del hombre. Lo decía, ¿de qué te vale salir a reclamar, a buscar la paz si tú estás dentro hablando mal, resentido, insultando, metiendo violencia? ¿De qué te vale? Es un esfuerzo que se nos pide a cada uno de nosotros, pero que apela especialmente al sentido de responsabilidad de los operadores de la comunicación a fin de que desarrollen su profesión como una misión. Ojo, no es solamente cumplir algo que me pidió, que me cargaron, ya pues que me quedaron. No, es una misión. Ya sabemos, la palabra misión viene de misio, no de misio porque no tiene plata, sino ve, vaya, anuncien, que va, es alguien te envía, te encarga, te lleva una misión, vaya y anuncia. Ahí viene la palabra misión. Y este es el último. Que el Señor Jesús, son peticiones del Papa, que el Señor Jesús, palabra pura que surge del corazón del Padre, nos ayude a hacer nuestra comunicación libre, limpia y cordial, libre de toda ideología, limpia de todo resentimiento y cordial con el corazón. El Señor Jesús, palabra que se hizo carne, nos ayuda a escuchar el latido de los corazones, por eso le he puesto aquí un corazón con audífono, para redescubrirnos hermanos y hermanas y desarmar la hostilidad que nos divide. Ese problema que vivimos en la iglesia y en el mundo. Que el Señor Jesús, palabra de verdad y de amor, nos ayude a decir la verdad en la caridad. Vuelve nuevamente el Papa a retomar la verdad en la caridad para sentirnos custodios los unos de los otros, hermanos, fratelli tutti. Muchas gracias. Todos ustedes, he terminado. Muchas gracias, padre, por su ponencia. Acá hay algunas preguntas. Quería comenzar por lo siguiente, ¿no? Nos hizo recordar a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales tenía un gran ejemplo, que era su madre, que le contaba cosas de Dios, historias de Dios, y él también las replicaba con sus amiguitos cuando era niño. Inclusive, San Francisco, a los 10 años, cuando hizo su primera comunión, él se trazó 4 propósitos. Cada mañana y cada noche rezar algunas oraciones. Cuando pase frente a una iglesia, entrar y visitar a Jesús sacramentado, y si no hay una razón grave que me lo impida, ¿no? Siempre, en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a las gentes más pobres y necesitados, y finalmente leeré libros buenos, especialmente Vida de Santos. Pero vemos que hay una influencia de la madre. Entonces, ¿qué recomendaciones les puede dar a los padres de familia para que puedan, a través de su ejemplo, de su prédica, formar nuevos San Francisco de Sales, ¿no? Que puedan hablar, dialogar con el corazón hacia los demás. Bueno, tú lo acabas de decir, Víctor. Yo creo que uno escucha con atención a las personas que son para ti importantes. Tú puedes escuchar muchas, pero las personas que marcan tu vida, a esas las escuchas con atención, aunque aparentemente no las escuches, las miras. Son, en primer lugar, tus padres, tus hermanos, tus amigos, un catequista, en ese nivel, ¿no? O sacerdote, o director espiritual. Qué importante también, mucha gente que sigue en nuestras redes, sigue las misas y sigue lo que nosotros publicamos. Entonces, qué importante es tener sumo cuidado con lo que nosotros damos. ¿Y cómo lo decimos? Vuelvo al tema que repite varias veces el Papa, el Santo Padre. La verdad con la caridad, con ese amor. Y por eso, tantas cosas que decimos, hablamos, que tenemos que saber decir las cosas y decirlas a las personas que están cerca de nosotros y hablarles, de cierta manera, con ese amor, con ese cariño, e instruirlos, como decía también, que sea entusiasta, que ayude y que instruya, ¿no? Eso que transmitimos, y comenzando por el hogar, comenzando por los hijos, por los hermanos, los padres, quienes están muy cerca, como lo hizo, muy bien lo cuenta la historia de la mamá de San Francisco, esa detrás de un gran santo y una gran madre que ora y ora, ¿no? Como Mónica, Agustín, mamá de Francisco de Sales. Gracias, padre. Por acá en el chat nos está preguntando Carlos Bardales. Dice: sabemos cuán fácil es comunicar con amor lo feliz, lo bueno, pero aquello triste, aquello difícil,
¿Cómo hacer para comunicar lo negativo pero con amor? Una mala noticia, un tema de corrupción, de guerra, de violencia. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarlo haciendo presente a Dios en ello? Bueno, lamentablemente uno nunca, bueno, se pecaría de soberbia decir que yo tengo la palabra exacta cuando alguien me va a pedir algo, decir algo. Yo a veces, hay una canción que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan, ¿no?, para decir todo lo que uno tiene que decir, o te quedan cortas, ¿no? ¿Cómo decirle a una madre que tiene un hijo único, que tiene un cáncer y pronto va a morir, o que ha muerto? Es complicado, o sea, a veces las palabras, en vez de decir o hablar, uno sabe, pues, ¿no?, cuando ha perdido un padre o ha perdido una madre, y el otro viene y te dice, mira, hermanito, consuélate en el Señor, y tú dices, sí, pero no es tu mamá, no es tu papá, o sea, tú no sientes lo que yo siento, o sea, pero lo importante es lo que decía el Evangelio hoy, dichosos los que sufren, porque serán consolados. El consuelo está en el Señor, ¿no? O sea, igual tenemos que transmitir ese mensaje. Igual. Yo recuerdo hace 10 años, partió mi papá a la casa de Dios. Una cosa es que tú prediques a otros, otra cosa es que te prediques a ti. Recuerdo que me tocó la misa de cuerpo presente. Yo hasta ahí había estado muy fuerte, pero cuando vi que mi mamá, mis hermanos se agarraron del cajón de mi papá y quebrarse, yo también me quebré, ya no podía terminar la misa, ¿no? Y me afectó varias semanas, varios meses, estuve un poco movido, el tema también, como todos, un proceso de duelo. Pero me ayudó mucho que algunos sacerdotes, a pesar de que estaba lejos, pues fue en Tumbes, viajaron desde Lima, viajaron. Yo creo que por lo menos unos 5 o 6, malo padre, que habían como 10. Todo el mundo pensaba que se había muerto el obispo. No era mi papá, era el papá de un cura. Y ellos fueron y estuvieron ahí conmigo. No me dijeron muchas cosas, pero solo su presencia, la compañía y el consuelo te marca, ¿no? Yo los tengo grabados uno por uno de todos los sacerdotes que estuvieron ahí acompañándome en ese momento duro y difícil. Por eso yo creo que a veces es la compañía, la cercanía, cuando puedas, en ocasión, una palabra, ¿no? Gracias, padre. Dentro de una de sus presentaciones mostró pues que a veces hay problemas, conflictos, en todo ámbito, en toda sociedad, inclusive dentro de la misma iglesia, ¿no? Y también lo comentó el Papa. Usted mencionó que había temas de izquierda, de derecha, los conservadores, por ejemplo. ¿Y cómo se puede manejar cuando hay un escándalo, digamos, de cualquier índole, pero dentro de la iglesia? ¿Cómo se puede comunicar en aras de la verdad y con caridad? Bueno, utilizar la corrección fraterna, lo dice el Evangelio, no es un invento mío ni del Papa, lo dice Jesús. Dice, si tu hermano peca, primero ya les he dicho, ¿no?, es verdad, yo lo he visto, yo tengo pruebas, sé que esto es verdad, muy bien. Ahora, ve y díselo a la persona a solas. Busca a tu hermano y díselo a solas. No lo comentes con la señora, no la comentes con... No, no lo subas al Facebook, no lo comentes con el comunicador, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, no, a solas. Busca a esa persona y está afectada. Y si no te hace caso, ahora sí, busca a otra persona que pueda hablarle. Su superior, y si no hace caso, ahora sí, díselo a la comunidad, y si no hace, ya, o sea, hay todo un proceso, porque lo que uno busca es ganar al hermano, salvar al hermano, no destruirlo, no atacarlo, no hacer, como es ese leña del árbol caído, sino, eso es lo que queremos, pero no tampoco quedarnos callados, porque seríamos cómplices, ¿no?, de tantas cosas que han hecho daño a la iglesia, hay que decir la verdad, con caridad, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, no nos podemos callar, tenemos que decir, padre, usted dijo una cosa que no era verdad, por decir, hace poco venía alguien y me decía, yo fui a abrir pliego a mi parroquia y entonces el padre me dijo que, bueno, él estaba conviviendo, y dice, pero ahora no es necesario casarse, porque yo dije, ¿por qué se casan? Bueno, porque queremos comulgar nosotros, no, pero ustedes así pueden comulgar porque el Papa ha dicho,
¿Qué ha dicho el Papa? O sea, no se puede comulgar, si están conviviendo, necesitan casarse. Pero esas ideas, ideologías o cosas que hay que decir claramente, hay que llamarle la atención al cura. O sea, y este que era, había sido catequista, dijo, padre, ¿dónde está eso? La iglesia no dice eso, hay que dejará el padre, el hombre a su padre, a su mencionado, y serán los dos una sola carne, es el matrimonio, la unión válida y lícita entre uno y una mujer. Es decir, hay que hablar con la verdad, no hay que callarse. Para hablar con el corazón, padre, primero debemos ver, ir, luego escuchar. Orar. Primero orar, orar. Ok. Muy bien, padre. Justo aquí me estaba preguntando, ¿cómo trabajamos o ejercitamos el corazón para hablar con él? Mucha oración, entonces, padre. Claro, claro. Cuando yo tengo que ir a hablar con una persona que de repente sé que no es tan fácil hablar con esa persona, yo lo primero que hago es voy primero a la Capilla Santísima. Pongo un rato ahí en oración, le pido al Señor que por esa persona, me imagino que está cerca del Sagrario, pienso cómo le voy a hablar, qué palabra voy a usar, y si la conozco, sé cómo va a reaccionar, y le pido al Señor que me ayude, o sea, rezo por esa persona. Y no es que voy y le digo la verdad y después rezo, no, ya pagué antes. Muy bien, padre. Padre, muchísimas gracias por su magnífica ponencia. Nosotros queremos agradecer por inaugurar esta primer día de la semana, la quinta semana del comunicador católico. Le queremos comunicar a todos los presentes que mañana tenemos un invitado especial, Rubén Encían. Él es director y productor de cine. Nos hablará sobre las producciones cinematográficas, retos y desafíos. ¿Alguna reflexión final, padre, antes de terminar, y su bendición? Bueno, la mayoría que está aquí pertenece a los comunicadores, algunos creo que primera vez o entran. Yo creo que este es un tema tan importante dentro de la iglesia que a veces se está dejando de lado. Quisiera que sigan invitando a más de sus comunidades, sus parroquias. Qué importante es los medios de comunicación y utilizarlos bien. Yo creo que en la pandemia se pusieron muy de moda, pero ahora parece que ha bajado un poco esa preocupación, esa necesidad de instruirnos más. Por eso que generemos entre nosotros esta necesidad de un aporte, decía al final la carta, como una misión, como un encargo que Cristo nos ha hecho. Y los que están en esto, pues sigan adelante, sigan perseverando, que el Señor les recompense y le dé 100 por 1, y si son fieles y buenos comunicadores, la vida eterna. Muchas gracias a todos ustedes, les dejo la bendición. Antes vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María, aquella que fue la primera comunicadora, que fue corriendo a anunciar a su prima Santa Isabel que iba a ser la madre del Hijo de Dios, y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Bueno, sigan enamorados del corazón de Jesús, que un enamorado convence de verdad a aquellos, como ha dicho hoy la palabra y el mensaje del Papa, cuando está realmente convencido y ama a Dios, puede evangelizar mucho mejor. Que tengan buenas noches. Gracias, padre. Gracias, padre, gracias. Gracias a todos, nos conectamos mañana a las 8 vía Zoom. Bendiciones.